nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad y su genialidad pudimos compartir. Investigaron la Tierra y el sistema solar. Pronto inventaron un medio de transporte ideal. Y descubrieron un mundo infinitesimal a nuestro alrededor, que ya podemos ver latiendo otra vida. Hoy como ayer, con sus inventos sorprenderán, transformarán las utopías en realidad. Los inventores, los inventores. Faraday y la electricidad. Ay, no veo muy bien. Tal vez se me haya debilitado la vista. Oh, ha sido precioso. Ahora nos dirá que los griegos inventaron las tormentas o la electricidad. No, los chinos. Apuesto a que fueron los chinos. ¿Lo dices en serio? Creéis que lo sabéis todo, ¿verdad? No, maestro. No lo sabemos. Ya es suficiente, chicos. Vais a echar a perder otra historia interesante. Por favor, maestro, cuéntenos la historia. Venga. De acuerdo, empecemos por encender la luz. Está muy oscuro. ¿Quieres encender la luz? Vaya cosa, ¿eso es tan complicado? Solo hay que pulsar un botón y se enciende la luz. Está chupado. Sí, eso es lo que dicen los borricos. Está chupado. Hasta los grandes científicos, y Einstein el primero y principal, admitieron que la electricidad seguía siendo una especie de enigma para ellos. En realidad nadie inventó la electricidad. Se remonta al principio de los tiempos, a la prehistoria. Ha sido impresionante. ¡Mira! ¡Se ha incendiado el bosque! En aquella época nadie pensaba que los rayos fueran electricidad o que pudiera ser útil, pero un día, hace 3.500 años... ¡Ya verás! ¡Otra vez los griegos! ¡No, los chinos! ¡A la tierra prometida! Estos son los mandamientos de nuestro Señor. Nuestra propiedad más valiosa. Los llevaremos en el Arca de la Alianza. Tendrán que ser escritos en piedra muy pesada para evitar que los roben. No, amigo mío. Debe ser ligero, fácil de transportar. Pero hay que proteger el tesoro que contiene. ¿Qué vas a hacer? Ya lo veréis. Oro puro. Lo utilizaremos para forrar el exterior y el interior del arca. ¿Por qué el interior? Nadie podrá verlo. Para protegerlo. Ahora podremos dormir profundamente. Los hebreos están dormidos. Su tesoro está allí, dentro de aquella caja. Un gran tesoro, dijo. No haga ruido. Asombroso, Moisés, ¿cómo lo has hecho? Es un misterio que los hombres comprenderán dentro de mucho tiempo. Cuidado, Moisés, es peligroso. Míralos. Solo aquellos con intenciones impuras son atacados. No corremos ningún peligro. ¿Es eso cierto, maestro? ¿De verdad ocurrió de esa forma? ¿Es magia? ¿Es electricidad? ¿Es que los hebreos conocían la electricidad? Los antiguos sabían muchas cosas. Moisés solo había inventado el condensador que producía una descarga eléctrica quien tocase el arca sagrada. ¿Y cómo es que no le afectaba a Moisés? Porque tenía una masa.
¿Una masa? No, no es cierto. Sí, sí lo es. ¿Acordaos de los hilos dorados de su túnica sagrada? ¿Tocaron el suelo? Los chinos estaban familiarizados con la aguja magnética y fueron los primeros en utilizar la brújula. Siempre la misma dirección. Esa podría resultar útil para determinar la posición durante el viaje. Voy por esa dirección. Y yo por aquella. ¡Me llevo la brújula! ¡No! ¡La necesito, es mía! Un inglés, Francis Hawkesby, inventó la primera lámpara de mercurio. No tardó en ser olvidada. Un holandés, Pieter Maskerbroek, descubrió la botella de Lith que podía contener una descarga eléctrica. Un francés, el Abanole, inventó toda clase de juegos. Estoy a punto de cargar la bola con electricidad. Muy bien, ya está. Ahora haré que la electricidad pase a esta cadena de hierro. En América, Benjamin Franklin también estudiaba la electricidad. Estoy seguro de que... ¡Cuidado, papá! Ya verás. Ahora sé que las tormentas son electricidad. También sé cómo proteger las casas de las tormentas. En Rusia, un científico oyó hablar del pararrayos de Franklin. ¡Eso es el pararrayos de Franklin! Pero, profesor Reitman, eso no está bien. ¡Tonterías! ¿Cómo vas a saberlo? ¡Tú no eres científico! Lo sé, maestro. Es solo que se ha olvidado de la masa, profesor. El profesor Reitman murió instantáneamente. Oh. Este accidente os ayuda a entender por qué hay que tener tomas de tierra. Esperad, que os lo voy a enseñar. No, esto es mi almuerzo. Aquí está, mirad. La corriente pasa a través de estas dos clavijas, pero esta está conectada a tierra para que no corramos el riesgo de ser golpeados por los rayos. Ah, creo que lo hemos comprendido, pero ¿cómo funciona? Es bastante sencillo. Como demostraría Faraday bastante tiempo después, la Tierra entera es una masa electromagnética. El suelo conduce una carga negativa. Encima hay una capa de aire seco, la troposfera, que contiene fundamentalmente cargas positivas. Una nube de tormenta acumula cargas positivas de arriba y cargas negativas subterráneas. Y el encuentro oblicuo de estos iones elementos provocará un estallido de trueno. En Bolonia, Italia, un hombre llamado Galvani también estaba interesado en la electricidad. ¿Qué estás haciendo, Lucy? Un caldo de rana, señor. Ah, muy bien. ¿Qué ocurre, Lucy? Las ranas se han movido, señor. Debes de estar soñando. Estas ranas están muertas. ¡Ay, mire! ¡Se han vuelto a mover! Y se mueven cada vez que usted gira su máquina, señor Galvani. ¡Qué extraño!
Ve y dale una vuelta, yo me quedaré mirando. ¡Vamos, vamos! No, señor Galvani. Su experimento es del máximo interés, pero no creo que las ranas almacenen su propia electricidad animal. Los dos metales diferentes trabajan en la pata de la rana. Se lo demostraré. Un trozo de cobre, un trozo de zinc, uno de paño húmedo. Uno de cobre, uno de zinc. Un paño húmedo y un trozo de zinc. Ya está. Sí, niños. Volta acababa de inventar la pira eléctrica, uno de los inventos más grandes de la humanidad. Uno que usamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. Para mil propósitos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Yo también estoy realizando un experimento. Relámpagos, brújulas, ancas de rana que se encogen. Todo eso era la electricidad. Pero nadie sabía todavía qué era en realidad ni cómo utilizarla. Pero aquí entra un joven inglés, Michael Faraday. Muy bien, Michael. Por hoy hemos terminado. Esto es todo lo que tenemos para cenar. Son tiempos difíciles, niños. Señor Ribó, mi hijo Michael es un muchacho honrado y trabajador. Sabe leer e incluso contar un poco. Podría serle de gran ayuda. Me gusta. Lo cogeré durante un periodo de prueba. Para empezar, puedes entregar los periódicos. Este es tu trabajo para hoy, muchacho. Eso es todo, no es mucho trabajo. Oh, sí que lo es, jovencito. Mira, yo no vendo mis periódicos, los alquilo. Así que escucha, le llevarás el primero al señor White. Y mientras lo lee, le llevarás el segundo al señor Bland. Y el tercero al señor Time. Le llevarás el cuarto al señor Roll. Y cuando pase, recoges el que le dejaste al señor White y se lo entregas a la señora Black. Vuelve más tarde. No he terminado. Eres un chico trabajador, Michael. Te voy a formar como aprendiz de encuadernador. Tenemos que hacer encuadernaciones nuevas para estas enciclopedias. Son libros importantes. Bien, Michael, ¿has terminado las encuadernaciones? Lo siento, señor. Por casualidad me topé con un artículo sobre la electricidad. Parece que es una especie de vibración, como el calor. Creo que nadie ha comprendido todavía lo que es realmente. ¿Y tú? ¿Lo entiendes mejor? No, pero puedo intentarlo. Escucha, Michael, puedes leer todos los libros que encuentres interesantes, pero tendrás que quedarte hasta tarde para terminar el trabajo. Oh, sí, señor. Gracias, señor. Conferencia pública por el científico Sir Humphrey Davy. Se realizarán demostraciones. Vamos, chico, no hay necesidad de empujar. De todos modos, no entenderías nada. Le aseguro que lo entenderé tanto como usted, señor. La electricidad es un fenómeno extraordinario. Observe. Oh. Todo eso sigue siendo misterioso. Pero mis experimentos profundizarán en el conocimiento del fenómeno. Con esto. ¡Veo!
¡Dios mío! ¡No veo nada! Sí, las notas que me envió son relevantes. Bien, joven, así que quiere ser científico. Ya lo creo que sí, señor. Le advierto que el trabajo es ingrato y el salario bajo. ¿Persiste en ello? Sí, señor. Pues en ese caso le someteré a un periodo de prueba. Le pagaré una guinea a la semana. Le dejaré una habitación encima del laboratorio y le proporcionaré delantales y velas. Empezará mañana. Vamos a trabajar con tricloruro de nitrógeno e intentaremos desintegrar este cuerpo. Póngase la máscara. Prepararemos una pequeña cantidad de tricloruro. Ahora mézclelo lentamente. ¡Muy lentamente! Cuidado, que voy a realizar la mezcla. Ponga el tubo ahí abajo. Esta vez lo conseguiremos. Emplearemos grandes cantidades. Muy bien, señor. Esos incidentes no les impedirán viajar. 1814, Italia, Roma. Aquí tenemos unos peces. Estos peces crean electricidad. ¿Me permite? Gracioso, muy gracioso. Las estudiaremos, señor Faraday. 1820, Dinamarca. Un científico, Ørsted, realizará un experimento que cambiará el curso de la vida de Faraday y que afectará al resto de la humanidad. Existe una relación entre el magnetismo y la electricidad. Fíjense en esta brújula, señala al norte. Si la muevo con un dedo, siempre volverá a apuntar al norte. Pero si la acerco a una corriente eléctrica, la aguja se desvía. ¿Lo ven? Está girando. Cuanto más cerca está el cable de la aguja, más se va alejando esta del norte. ¿Y si la electricidad y el magnetismo fueran dos expresiones de una única fuerza? Sí, esa podrá ser la respuesta. Dios mío. Se me ha hecho tarde. ¿Señor Faraday se da cuenta de la hora que es? Lo siento muchísimo, señor Barnard. Me he entretenido con mi trabajo. Le esperábamos a las 5 en punto. Mi hija Sara se siente tremendamente... 5 en punto. Mi hija Sara se siente tremendamente molesta. Bien, pase usted. Dile al señor Faraday que no deseo verlo ni hablar con él. Mi hermana Sara me ha pedido que le diga que él se... Sí, lo he oído. Señorita Sara, le ruego que me perdone. Edward, he dicho que no deseo hablar con el señor Faraday. Ella dice... Oh, por favor. Oh. Perdóneme, señorita, perdóneme. Oh. Se lo ruego. Oh. La atracción del amor es similar a la de una brújula. Hay una inducción que genera un movimiento, como este. Discúlpeme. Es importante, debo irme. Los científicos son unos ignorantes en lo referente a... Coloco un imán en un recipiente lleno de mercurio en posición vertical. Un cable eléctrico insertado en un corcho para que flote. El otro cable aquí, en el mercurio. Y conecto los cables a una batería eléctrica. Da vueltas y vueltas. Da vueltas, da vueltas. Es un imán. También puedo hacerlo sin él, porque la Tierra entera es un imán. Eso se debe a que el mundo está lleno de corrientes eléctricas y magnéticas que reaccionan unas con otras. Fuerzas electromagnéticas. Michael, la cena está casi lista. Espera, tengo una idea. Ven, me gustaría enseñarte una cosa. Pero la cena... Solo serán unos minutos. Ven. Sí, ya me lo habías enseñado. Pero escucha, si la electricidad produce movimiento, entonces movimiento debería producir electricidad. Ahora mueve la manivela, por favor. Es maravilloso, Michael. Y tan bonito. ¿Cómo lo has hecho? Te lo explicaré. Mira. Se me va a quemar la cena. Luego me lo explicas.
¿Sabes? Estas son líneas de fuerza que... No hay ni fricción ni contacto. Lo que tenemos aquí no es electricidad estática, pero el movimiento del imán crea un campo de fuerza que produce esta electricidad. Mi joven Michael, ¿de verdad cree usted que, careciendo de la más mínima formación científica y sin tener conocimientos de matemáticas, puede realizar un descubrimiento como este? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto, mi maestro? ¡Es mi idea! ¡Él me la ha robado! Sí, eso es algo que estoy dispuesto a creer. En cualquier caso, es una máquina que produce electricidad. Señores, ¿me podrían explicar cómo funciona? Señores, sí, la Tierra entera es un campo eléctrico y magnético. La brújula lo demuestra al señalar hacia el norte. Los relámpagos consisten en un intercambio de electricidad al conectar las nubes a la Tierra. Creo que existen partículas en movimiento. Los he llamado iones. ¿Partículas? ¿Iones? ¡Tonterías sin fundamento! La fricción extrae partículas eléctricas del ámbar. ¿Qué hace por recuperarlas o por encontrar otras? Las atrae. Las partículas forman campos en el aire en todas partes. Pueden pasar a través de este cable de cobre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vamos a toda mecha? Somos iones. Todos juntos formamos una corriente eléctrica. Somos iones negativos, chicos. ¿Por qué? ¿Es que hay otros? Sí, iones positivos, las chicas. ¿Y qué hacen las chicas? Lo mismo que nosotros, pero viajando en dirección opuesta. ¡Allí, mira! ¡Qué divertido! ¿Y no nos encontramos nunca? Sí, a veces. Pero cuidado con el silbido. ¡Cuidado! ¡Agarraos fuerte, que creo que estamos a punto de encontrarnos con las chicas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya lo tengo! ¡He descubierto cómo inducir una corriente eléctrica! Sí, no parece tan importante. Pero este disco, girando a través de las líneas de fuerza de un imán, es uno de los grandes inventos de este siglo. La primera dinamo que no tardaría es enseguida por otras. Sí, maestro. Hemos entendido todo eso de que la electricidad produce luz. Pero ¿qué es la electricidad exactamente? Para hacerlo sencillo, digamos que es una energía que es parte de la materia y que contiene partículas que se repelen o atraen entre sí. Eso es lo que pasó con los iones que visteis antes. Ahora examinemos los dos imanes. La electricidad también es la hermana gemela de los truenos y relámpagos. Pero una vez atrapada, necesita un conductor. Maestro, ¿cómo son de grandes esos iones? Un millón de iones, ¿os los podéis imaginar? Sí, pero... Bueno. Y un millón de veces un millón. ¿Todavía me seguís? Pues un millón de millones de iones es como una diminuta cabeza de alfiler. ¿Pero son tan pequeños? Sí, lo son, sí, sí. ¿A qué velocidad pueden moverse? No más deprisa que la velocidad de la luz. 300 kilómetros por segundo. La distancia que separa la Tierra de la Luna. La electricidad, para ser sincero, nadie la comprende demasiado bien. Ni siquiera yo. Así que prefiero deciros que es algo sobrenatural. Bien. Una fuerza divina que el hombre ha liberado de la materia. Sí, Faraday puso punto y final al universo de Newton. A los cuerpos y objetos que se atraen entre sí. El mundo se convertirá en un campo de fuerzas produciendo electricidad. Tenemos que darle las gracias por la energía eléctrica. Sin ella no podríamos disfrutar del mundo tal y como lo conocemos. Así que, ¿no os parece que Michael Faraday, aquel hijo de un herrero ignorante, se merece un sonoro aplauso? Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está
está puesta en el espacio estelar. Irán galaxias solas que también llegarán, y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer, con sus inventos sorprenderá, transformará las utopías en